Muy buenos días, estimadas maestras de educación inicial. Vamos a empezar esta clase sobre se comunica oralmente y vamos a dividirlo en dos partecitas. Primero vamos viendo la parte de la comunicación oral en general. Luego vamos a hablar de cómo los niños escuchan y cuáles son las estrategias al momento de escuchar. Y finalmente vamos a hablar de estrategias o pautas para la expresión oral. Cuando nosotros trabajamos el se comunica oralmente, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a percatar de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que tenemos una conciencia fonológica que permite que los niños puedan reconocer y usar los sonidos del lenguaje. Esta conciencia fonológica es muy importante porque les va a permitir a ellos justamente aprender a leer, ¿no? Es el desarrollo de los sonidos del lenguaje cuando los niños ya van reconociendo y son cada vez más conscientes de que estos sonidos les permiten comunicarse. Esa es la conciencia fonológica. La palabra clave es sonidos. Ahora, vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo que también existe una conciencia pragmática. Cuando hablamos de conciencia pragmática, nos referimos exactamente a esta capacidad de que los niños se van a dar cuenta que hay un contexto. Es decir, que el lenguaje que ellos puedan utilizar tiene que ser apropiado a un contexto de comunicación. O que cuando ellos hablan, puede haber un uso apropiado o inapropiado del lenguaje. Las palabras clave para pragmática van a ser contexto y situación comunicativa. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con ello y vamos a ver lo siguiente. Habíamos mencionado que en se comunica oralmente también los niños escuchan. Y si los niños escuchan o comprenden, hay comprensión oral, nos vamos a dar cuenta que si los niños recuperan la información que escuchan en forma explícita, con las palabras exactitas, esto es del nivel literal, ¿no? Recupera información, información explícita, y lo que recuperan, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, es el nivel literal. Luego tenemos el nivel inferencial. Nos vamos a dar cuenta que en el nivel inferencial tenemos información implícita. Entonces el niño cuando escucha ya no solamente va a tener esta capacidad de qué, esta capacidad de reconocer información exacta, sino también va a poder deducir, va a poder inferir. Muy bien. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que una forma clásica, una forma común de que ellos puedan ir infiriendo es mediante la deducción del significado de una palabra o una expresión. Si el niño evidencia que puede interpretar una palabra o una expresión, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que está deduciendo, está infiriendo. De la misma manera, si es capaz de inferir el propósito del autor o el texto, si se da cuenta de la intención de alguien al hablar, pues también está infiriendo. Entonces, así vamos a diferenciar el nivel literal del inferencial. El literal es información exactita. El inferencial es cuando deducen y la información no está tal cual la ha escuchado. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de cuáles son los títulos de las canciones o las canciones que los niños recuerdan y los niños te van a decir, obviamente, parte de la canción, el coro o un estribillo de la canción. Eso sería el nivel literal de comprensión oral. Pero si nosotros le preguntamos cuál es el mensaje de esta canción, pues ellos estarían deduciendo o infiriendo. Muy bien, pero así como teníamos en la parte escrita
También tenemos en la parte oral el nivel crítico o nivel criterial, ¿ya? Vamos observando que esto aparece en las casuísticas como reflexión del contenido. Esta reflexión del contenido. Una consulta, maestro, maestra, a ver si están activos en el chat. Una consulta, chat o audio. Una consultita. Cuando hablamos de el nivel crítico, ¿cuál es la mejor forma de darnos cuenta o reconocer una pregunta de nivel crítico? A ver. ¿O no hay una forma? ¿Cómo reconocen ustedes? Ya habíamos hablado de esto. A ver. Ah, no hay audio, no hay chat. ¿Ah? Sí, escucho. Opinión. Escucho. Opinión, muy bien. La forma de darse cuenta es mediante la opinión. Y esta opinión la podemos encontrar en las preguntitas gracias a los verbos. Sí. Entonces nos vamos a dar cuenta que los verbos van a permitir reconocer una pregunta crítica. Por ejemplo, ¿qué les parece? ¿O qué creen que se merece? ¿O qué piensan? ¿O qué opinan? ¿O si les parece bien? ¿O algo que les llamó más la atención? ¿O si algo les gustó? ¿O también si está de acuerdo con? ¿O si consideran algo? ¿O si creen que? Entonces, estas preguntitas son clave ¿para qué? Estas preguntitas son clave para que puedan opinar en base a la información. En base a la información. Muy bien. Ahora sí, vamos observando. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta, una vez que ya hemos visto esta forma de recuperación de la información cuando van escuchando, nos vamos a dar cuenta cómo es el desarrollo de la oralidad. Y sobre todo lo que más nos interesa, ¿cuál es lo que más nos interesa? Nos vamos a dar cuenta que debemos buscar cuál es la mejor forma de resolver estas casuísticas. Y la mejor forma en el desarrollo de la oralidad, nos vamos a percatar, nos vamos a dar cuenta que es conversar con los niños para que vayan desarrollando esta capacidad de mantener una conversación, de mantener el hilo temático. Entonces vas a ver casuísticas en las que se debe seguir hablando con ellos para mantener el hilo temático. Ojo, al escuchar hablar a un adulto, los niños van a imitar. Entonces, no es necesario corregir al niño cuando habla. Lo que se va a hacer es mantener la conversación y que la misma maestra sea un ejemplo de pronunciación. También en el desarrollo de la oralidad nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que se debe buscar actividades, en los que los niños cuenten o narren historias creativas, ¿ya? Historias creativas. Y que las puedan compartir con sus compañeros. Eso es lo que se busca, eso es lo que se quiere. Muy bien. Además, se les va a pedir su opinión y se les va a explicar sobre lo que les gusta u otros temas. Entonces, para que desarrollen la oralidad, siempre es bueno pedirle la opinión a los niños y que ellos puedan explicar lo que les gusta. Es decir, vamos a buscar distintas actividades que motiven que los niños puedan hablar. En este caso es mediante la opinión o la explicación de lo que les gusta. Muy bien, ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. También es importante pedirle las predicciones antes o durante la lectura oral de cuentos. Es decir, si se le va a leer un cuento, también se les puede hacer una actividad de pedirle o preguntarle qué cree que pasará más adelante en el texto. Obviamente hacemos una pausa en la lectura oral del cuento para hacer estas predicciones, o mejor dicho, para fomentar preguntas que promuevan que los niños hagan predicciones. Una forma también de trabajar el desarrollo de la oralidad en las casuísticas es mediante
la utilización de materiales o elementos concretos para que se pueda estimular la creación oral de los niños. Entonces vamos viendo cuáles son estos materiales. Pueden ser láminas, imágenes, madejas, es decir, cualquier material concreto que permita que el niño poco a poco pueda ir desarrollando esta capacidad de la creación oral. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos observando lo siguiente. Si te he dicho qué es lo que debes marcar como respuesta correcta en las casuísticas, también te voy a decir cuáles son las alternativas que se van. ¿Cuáles son esas alternativas que se van o que no vamos a considerar? Las vamos a eliminar cuando las veamos. No se debe corregir al hablar. No se debe corregir al hablar. Más bien debemos ser un ejemplo de pronunciación. Pero cuando vean una alternativa en que la maestra les corrige al hablar, entonces tengan cuidado, esa alternativa se va. Otro truco, otra pauta. Cuando vean que la maestra limita su creatividad, esa también se elimina. O sea, no deben limitar su creatividad dándole parámetros o cuando la maestra le da explicaciones o no permite que el niño pueda expresarse artísticamente o corporal también de forma libre. Muy bien. Tampoco se debe realizar juegos onomatopélicos. Nada de ejercicios de pronunciación. No va acorde al enfoque comunicativo. Lo que se quiere es que los niños te escuchen hablar para que ellos se den cuenta cuál es la forma adecuada. Pero ellos mismos se den cuenta y que mediante esta expresión oral se den cuenta que pueden comunicar. Pero no debes corregirles al hablar y tampoco debes realizar estos juegos de pronunciación onomatopélicos. A ver, di la O, redondea la boquita y di la O. No, nada de eso. Tampoco se debe repetir con ellos la pronunciación de las palabras. Sé que hay muchas maestras que a veces les funciona esto, lo marcan porque les funciona en su práctica pedagógica, pero recuerda acá, estamos ciñéndonos al modelo, a la propuesta técnico-pedagógica que propone el Ministerio de Educación. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora sí nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que estas son las pautas para poder trabajar la oralidad. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna preguntita? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O vamos a las casuísticas? Me dicen, me informan. A ver, maestro, no tenemos audio. Uy, se acabaron las baterías. ¿Vamos a las casuísticas? Sí. Ya, listo. Muy bien, muy bien. El turno mañana a veces es así pesadito, ¿no? Muy bien. Ya, perfecto. Pero como dicen, al que madruga, Dios le ayuda. A partir de la página 26, dice expresión y comprensión oral y está sin colorear, ¿ya? Muy bien, muy bien. A ver, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Muy bien, nos vamos a dar cuenta cuál es la casuística. Vamos a leer. La docente tiene la intención de desarrollar en sus niños la conciencia pragmática. ¿Cuál de las siguientes acciones es una actividad con este propósito? A ver. Fíjense las palabras clave, ¿eh? Conciencia pragmática, y también fíjense las palabras clave de la casuística. A ver. Buenos días. A ver, vamos. Somos algo de 100 en inicial inscritos, pero recuerden, como es 28 de julio y es tempranito, pocas personas tienen audio. Así que aprovechen, en este momento. ¿Querías algo personalizado? Hoy día es, y en este horario. A ver. Vamos, maestros. Uy, estamos con
Con sueño, a ver. Ya, ah, profesor. Ya, a ver, vamos a verla. Muy bien. Segmentar palabras en sílabas. ¿Tú crees que segmentar palabras en sílabas es conciencia pragmática o conciencia fonológica? A ver, dime. Despertémonos. Uy, a ver en el chat, la pantalla negrita. A ver. La maestra dice la A. ¿Pero qué queremos? Conciencia pragmática. Y la A dice segmentar palabra en sílabas. Si hablamos de sílabas, ¿es conciencia pragmática o fonológica? Dime. Uy. Es conciencia fonológica. ¿Y el ejercicio qué nos pide? Nos pide conciencia pragmática. ¿La A se elimina o la mantenemos? Dime. Uy, hoy estamos con sueño. Uy. Se elimina. Se elimina porque es conciencia fonológica. Ya. ¿Qué hacemos con la B? ¿Cuál es la palabra clave de la B? Vamos. Muy buenos días, maestro Schumach. Muy bien. A ver, vamos, vamos. Participemos por cualquier canal, por cualquier red social. ¿Puedo explicar la B, profesor? Porque... Ya, leo la B y algunos no pueden ver. Ya, vamos, vamos a leer la B, creo. A ver, vamos a leer. Ya. Y vamos a acercar más la pantalla. De repente están desde el celular. Contar la cantidad de palabras de una frase. Dice, la B dice, contar la cantidad de palabras en una frase. ¿Eso será conciencia fonológica o conciencia pragmática? Contar la cantidad de palabras de una frase. ¿Conciencia fonológica o conciencia pragmática? Conciencia pragmática. Uy, 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 regresamos a la parte teórica. ¿Cuáles eran las palabras claves de la conciencia fonológica? Era el reconocimiento de los sonidos del lenguaje hablado y era clave para que aprendan a leer. Y la conciencia pragmática tenía unas palabras clave. Era cómo eran palabras apropiadas al contexto, a la situación comunicativa. El uso apropiado, ¿no?, del lenguaje. Esa era la palabra clave. Ahora sí, ya, mira, hemos regresado a la teoría para que esté fresquecito y podamos hacer la casuística. Vamos, esta es una pregunta de nombramiento 2015. ¿Contar la cantidad de palabras de una frase será conciencia pragmática o fonológica? Escucho. Hasta yo me desperté más para inyectarles energía. Vamos. ¿Conciencia pragmática? Mira, ya, lo vamos a mantener. Dice cantidad de palabras, ya la maestra duda. Vamos a ponerla acá, vamos a mantenerlo. La C, cambiar el tono de una frase según el contexto. ¿Conciencia pragmática o fonológica? Pragmática. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Por la palabra... contexto. Ya está, por fin en el chat. Vamos, maestra, ¿qué pasa? Nos vemos casi materias. Ya, discriminar sonidos que suenen igual que una frase. ¡Al ojo! ¿Conciencia fonológica o pragmática? Fonológica. Ya, es decir, fonológica. Acá no fallamos. Ya está. Ahora sí. Tan, tan, tan. Nos queda distractor mayor y nos queda respuesta correcta. Vamos. ¿Conciencia pragmática tendrá que ver más con cantidad de palabras o con según el contexto? Escucho. Ahora sí. Uy. Vuelvo a repetir. Según el contexto. Según el contexto, pues. Ah, estaban pensando, ¿no? Estaban dirimiendo, estaban escogiendo mentalmente, claro. Cantidad de palabras, tal vez no te suena conciencia fonológica, pero tú sabes que la palabra contexto, si va acorde a qué, a conciencia pragmática. Pregunta 70 del nombramiento de educación inicial. La alternativa C, ¿no? La alternativa C. Muy bien, 70, C. Muy bien. 81. Los niños del aula de 5 años están realizando un collage en grupos. La docente se encuentra atendiendo las dudas de un grupo. En ese momento, Jacqueline se acerca a la docente y se produce el siguiente diálogo. Señorita, dime, Jacqueline, se nos acabó la goma de nuestro pomo y la goma del estante pesa mucho. ¿Nos puede echar goma en nuestro pomo, por favor? Claro, Jacqueline.
Aguarda un momento, por favor. ¿Qué quiere decir aguarda? Uy, mira, la niña le pregunta por el significado de la palabra aguarda. Uy, no puedo darles goma ahora, porque estoy trabajando con este grupo. Solo demoraré un momento. Aguardo unos minutos. Luego iremos las dos al estante y echaremos goma en el pomo. Ah, ya, tengo que esperar. ¿Qué aprendizaje relacionado con la oralidad se evidencia en la intervención de Jacqueline? Ah. Ya, te leo las opciones porque parece que están desde el celular. A. Opina sobre un tema planteado en la conversación. B. Incorpora comparaciones y ejemplos de su texto oral. Y C. Deduce el significado de una palabra por el contexto. A ver. Se va la A. ¡Uy, bien, maestra! Eso me gusta cuando eliminan, cuando tienen audio, así que no se va a alegrar. Porque ahí nos pide cómo está interpretando esa frase. No hay nada de opinión. Bien, maestrita, se elimina la A. Muy bien, la felicito. ¡Vamos! ¿Qué más? Se elimina la B y la respuesta es la C. ¡Asú! ¡Muy bien! Acá dice, incorpora comparaciones y ejemplos. ¡Chao! Y lo que sí es, la maestra está dándole una pista para que la niña pueda deducir el significado de aguardar, porque la misma niña lo descubre. Acá hay retroalimentación por descubrimiento. ¿Quieren un ejemplo de retroalimentación por descubrimiento? Acá está un ejemplito, ¿ya? Muy bien, la respuesta es deduce el significado de una palabra por el contexto. La respuesta de la alternativa, C. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Wow, bien, ¿eh? Ya estamos, ya despertamos. Para concluir el momento de juego libre en los sectores, cada niño ha hecho un dibujo de aquello a lo que ha jugado. Seguidamente, cada niño presentará y explicará su dibujo delante de los demás. ¿Cuál de las siguientes alternativas utilizadas por la docente corresponde a una pregunta de nivel criterial para trabajar la comprensión de textos orales? A ver, dice pregunta a nivel criterial. Y yo les dije cómo reconocer una pregunta de nivel criterial, ¿eh? A ver. Uy, pero acá hay dos que están cercanas. Acá sí va a haber confusión, ¿ah? ¿Eh? Pero va a haber dos que se pueden eliminar rápido. ¡Vamos! Se va la D, profesor. Muy bien, ¿en qué sector trabaja Pedro? Si queremos nivel criterial, ¿queremos opinión o información? Dime. Si queremos criterial, criterio, crítico, ¿queremos opinión o información? Opinión. Opinión. En cambio, la D está trabajando solamente información. Muy bien, maestra, muy bien, ¿eh? Ya eliminó la D la maestra. Eso quiere decir que mantuvo la A, la B y la C, pero ya mucho mantener. Vamos a seguir eliminando. A ver. A los maestros que nos ven por la transmisión en vivo, estamos haciendo inicial, pero si ustedes se fijan, es muy parecido a lo que se hace en primaria en comunicación, ¿no? Ah, se parece, pero las casuísticas. Muy bien, a ver, vamos. En la B. ¡Aso! ¿Pero qué les parece si seguimos eliminando para mantener dos? Porque a veces nos quedamos siempre con dos que son cercanas a la respuesta, pues. La C. La maestra Margarita Palacios dice en el chat se elimina la C. La maestra también me acaba de decir que se elimina la C. ¿Qué cosas ha dibujado Elena sin formación? ¡Uy, uy, uy! Ahora sí, te voy a decir la verdad. Acá hay dos verbos que nos pueden indicar opinión. Pero fíjate toda la oración para que sepas cuál de ellos realmente te pregunta por opinión y cuál de ellos por interpretación, es decir, inferir. Así que ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. La A o la B, con paciencia. No tropieces. Te puedes caer. A ver. La B, porque en la B hay pregunta, maestro. Ah, pero en la B es la respuesta, pregunta. Profesor. La A. A. Se queda la A. ¿Y por qué le dice? A ver,
Vamos a ayudarles un poquito. Acá tengo pizarra, acá tengo espacio en blanco. A ver, una cosa es la opinión y otra cosa es la información. ¿Ya? Cuando hablamos de opinión, hablamos de un punto de vista. Cuando hablamos de información, hablamos de nivel literal o inferencial. Y el inferencial se refiere a interpretar. Ya, dime, ¿cuál de los dos establece un punto de vista y otro, cuál es el otro que interpreta? A ver. La A. ¿La A qué hace? Pues la A hace punto opinión. De vista. Sí, o A opinión. Es interpretación. Porque ahí dice, ¿qué creen que ha representado, ha representado Teresa con este dibujo? ¿Ya? Muy bien, acá mis tipiadores me han fallado. ¿Ya? Acá debe decir Teresa. Uy, uy, uy. Ya, muy bien. De repente por eso estaban dudando, ¿no? ¿Ya? ¿Qué creen que ha representado Teresa con este dibujo? Entonces es interpretación. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Y dime, en la B, ¿hay opinión o no hay opinión? Sí. ¿Y cómo se refuerzan las opiniones? A ver. ¿Cómo se refuerzan las opiniones? O con el por qué, profesor. Muy bien, maestrita. Bien, ah, perfecto. ¿Qué les parece y por qué? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya está, ya tenemos entonces la estrategia, ya tenemos la estrategia. Muy bien, ya está. ¿La respuesta cuál es? Alternativa B. Muy bien, voy a eliminar esto para que quede limpio, solamente pura casuística. Ya está. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Eh? Ah, no cayeron, ¿ah? ¿Eh? Los niños y la docente del aula de 5 años salieron a un parque. De regreso al aula, ella les pide que dibujen lo que hicieron durante dicha salida y cuando terminan de elaborar sus dibujos. Conversan sobre estos. Durante la conversación, la docente busca promover en los niños la reflexión crítica. ¿Qué es lo que busca? La reflexión crítica. O sea, la opinión. ¿Qué intervención es pertinente para este propósito? A ver, con cuidado, con cuidado. A ver. Se va la B. Ajá. Vamos observando cuál es la que nosotros debemos ir eliminando. Dice, Saúl, veo que usaste en tu dibujo el rojo, amarillo y anaranjado. ¿Por qué elegiste esos colores? Ah, queremos reflexión crítica. Pero dime, ¿ahí hay reflexión? ¿La eliminas o es la respuesta? ¿Cómo es? ¿Y qué hiciste con la A, maestra? Más bien yo te preguntaría, ¿qué hiciste con la A? A ver. La respuesta correcta sería la C. Ah, ya. A ver, ya van dos maestras. Una me dice que la respuesta es la B y otra maestra me dice que la respuesta es la C. Entonces, eso quiere decir que para ambas maestras la A no es de ninguna manera. Entonces, fácil. Voy a fijarme la A de una vez para eliminarla. Ya me he dado cuenta que están buscando la respuesta y no están eliminando, ¿ah? Ya me he percatado de eso. Pero bueno, yo voy a actuar. Roxana, qué bueno que hayas dibujado muchas cosas. Cuéntanos, ¿qué cosas has dibujado? Cuando le pregunta qué cosas has dibujado, ¿es información o opinión? Información. 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 Oiga, acá tenemos la anterior. ¿Por qué crees que no he bajado toda la pantalla? Yo soy vivo, pues. Sí, soy vivo. Mira. ¿Te acuerdas en la pregunta anterior? Por eso le he mantenido ahí.
¿Qué cosas ha dibujado? Esa pregunta era de información o opinión. Información, por eso la eliminé la anterior, la C. Y acá de nuevo aparece Nemo la A. ¿Qué cosas has dibujado? Ah, es información, profesor. Entonces, ¿por qué se repite? ¿Por qué se parece? Porque las preguntas de nombramiento son similares o muy parecidas a las preguntas de ascenso de una misma especialidad. Por eso siempre les digo, estudien de los cuadernillos de nombramiento o ascenso, no estudien de otros documentos. Muy bien. La A se fue. B. Saúl, veo que usaste en tu dibujo el rojo, amarillo y naranjado. ¿Por qué elegiste esos colores? En ese de por qué elegiste, ¿será opinión o información? Opinión. Opinión. Ya. A ver, vamos a ver la C. Uy, 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 uy. Los maestros piensan que estoy libre. Los maestros deben saber, si ven mi transmisión en vivo, deben saber que estoy en clases. Ya estamos en clases. Muy bien. A ver. Andrea, después de lo que Juanito nos ha contado sobre lo que dibujó, ¿qué título le pondrías? Una consulta. Si alguien selecciona, ¿qué título le pondrías a su dibujo? ¿Es nivel inferencial o es nivel crítico? Cuando tú le pones un título a un texto, o un título a un dibujo. Inferencial. Es inferencial, por eso se va. Muy bien, maestra. En cambio, el por qué elegiste esos colores, tienes que decir tu punto de vista, tu opinión. ¿Cuál es la respuesta entonces para reflexión crítica? La B. La B, ahora sí, ya. Muy bien, ya estamos despertando ya. Yo creo que ya pueden encender los audios porque no está el temor de que, uy, voy a despertar a mi familiar, uy, pobrecito. Es fiestas patrias, ¿qué hago levantándola a las 6 de la mañana estudiando con este profesor casi casi mañana? Ay, qué pesado. Pero recuerden que esta clase se repite a las 8:30 a 9:30. Ah, no, pero esa fecha están, a esta hora están festejando fiestas patrias, ¿no? Ah, por eso están en la mañana. Muy bien, sigamos. 47, ¿qué nos dice en el chat? Es información, maestra Margarita Palacios. Muy bien. Como todos los días, la docente del aula de 5 años se sienta a tomar refrigerio junto a los niños. Cada día conversa con un niño distinto con la intención de promover su comprensión y expresión oral. Hoy conversa con Rosa. A continuación se presenta el diálogo que se produce entre ambas. Rosita, temprano te vi jugando en la tiendita y me di cuenta de que te gusta vender. ¿En tu casa hay alguien que vende? ¿O conoces a alguien que venda? Sí, mi madrina. ¿Ella tiene una tienda? No, ella vende verdura picada en el mercado. Ah, entonces ella compra verduras y las pica y después las vende. Sí, mi mamá le ayuda a picar tempranito. Cuando voy al mercado con mi mamá, yo veo cuando mi madrina vende. Respecto de la comprensión y expresión oral, ¿qué se puede afirmar a partir del diálogo entre la docente y Rosa? ¿Qué se puede afirmar? A ver. La A se va, maestra. ¡Asu! Muy bien. Nos dice acá qué se puede afirmar acerca del diálogo. Dime, ¿hay alguna deducción del significado de las palabras? No. No. Hay un caso como el de aguarda. ¿Se acuerdan de Jacqueline? Decía aguarda, ¿sí o no? Ya. La C, maestro. La C. Dime, ¿hay opinión? No, solamente está respondiendo a las preguntas de la maestra. ¿Hay opinión? Tampoco. Entonces, ¿qué está demostrando Rosa? La relación que hay en la conversación entre la niña y ella. Ajá, la respuesta, le sigue la conversación. La respuesta de la alternativa, B. La B, muy bien. A ver, vamos. Las docentes de las aulas de 4 años organizan para los niños la dramatización en títeres del cuento Los Músicos del Pueblo. Durante la presentación, los niños participaron libremente en lo que van sucediendo en la historia. Flor, docente de una de las aulas, observa que sus niños se muestran muy motivados, por lo que decide continuar con esta actividad, con la intención de desarrollar la comprensión y expresión oral de sus niños. ¿Cuál de las siguientes actividades es la más pertinente para contribuir a dicho propósito? A ver. La A se va, maestro. Ah, muy bien. A ver, un ratito. ¿Cuál es el propósito? Nuestro propósito es que se desarrolle la expresión y comprensión oral. Y me preguntan, y me dicen acá porque se va la A. Y dice acá,
Que, uy, maestra, empezó bonito, mira, maestra, muy bien, ¿eh? Empezó bonito, pero dice que se aprendan los diálogos. Uy, van a memorizar. ¿Tú crees que eso es bueno? No. Uh-huh. Pero no te dejaste engañar, ¿eh? Porque empezó bonito. Muy bien, maestra, muy bien. Vamos a seguir eliminando. La C también se va. La C también se va, muy bien. A ver, ¿por qué la C también se va? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Por cierto, los niños, las imágenes en desorden de encuentro dramatizado. Ah, hacer preguntas que diga qué pasó en la historia y cómo termina. A ver, vamos viendo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué la eliminaste, maestra? ¿A dónde la C? Ah, no, la B. ¿Tú dijiste que la B se elimina o la C? No escuché bien. A ver. Ojo que tenemos que trabajar comprensión y expresión oral a la vez. ¿Ah? Ojo, ojo. La C se elimina, maestro. Ah, muy bien. Porque solamente va ordenando las imágenes. Y dime, ¿ordenando las imágenes trabaja comprensión oral? No. No, maestro. Muy bien, maestra. Qué buen ojo. Ya está, vamos. Ahora sí, nos quedan dos. La B y la D. La B y la D. A ver, vamos. La B también se va porque la maestra limita la opinión de los niños. Porque dice ahí, ¿qué pasó cuando identifican a los personajes? ¿Qué pasó en la historia? ¿Y cómo termina? Uy, maestra. Acá solamente se centra en qué. En comprensión oral. Pero también, ¿y dónde está la expresión oral? Ya, a ver, en cambio en la D de expresión oral, a ver, dígame. Claro, sí. Porque la maestra va a pedir que inventen los niños. Ah, ya, cuando inventen y lo van a contar a sus compañeros, ¿no? Ya. Y cuando sus compañeros escuchen lo que dicen ellos, también van a trabajar comprensión oral, ¿sí o no? Aparte, ya no le está limitando, hay invención de una historia. Y está utilizando como motivación la dramatización. ¿Cuál es la más completa? ¿Cuál es la respuesta? La D, maestra. La D. Era la D, ¿no? Muy bien. ¿Eh? O sea que la B era un buen distractor. ¿Eh? En general, esta preguntita estaba difícil. Mira, la A tenía un buen distractor y mucho más distractor que la A era la alternativa B. Muy bien. La respuesta es la D. 50. Los niños del aula de 5 años trajeron de sus casas geranios y chabelitas para sembrarlas en la jardinera del aula. Y quieren saber qué hacer para que estas plantas crezcan fuertes y sanas. Por ello, han acordado visitar un vivero ubicado cerca de la IE para entrevistar a los encargados. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para ayudar a los niños a organizar sus ideas para la realización de la entrevista? A ver... Muy bien, ahora sí, a ver. La B se va, maestro. Para que organicen sus ideas. La B se va, muy bien, maestra, muy bien. ¿Por qué se elimina la B? Un buen ojo, ¿ah? Preparando, ya qué es lo que tienen que decir. Y ellos... ya les estás explicando, ya. Y cuando le explicas, ¿qué tipo de retroalimentación es? Es lo que no sé. Descriptiva, ya. No, no, no. A ver, vamos a retroceder acá, ya. Te voy a explicar. Vamos a aprovechar que no estamos corriendo. Les voy a explicar a las maestras, sobre todo las maestras nuevas. Vamos acá a mi material, el número 101. Ya está. A lo largo de todas las casuísticas nos vamos a dar cuenta que siempre compiten dos. La retroalimentación descriptiva, que es la que se elimina, y por otro lado la retroalimentación por descubrimiento reflexiva. ¿Y cómo es que nosotros podemos reconocer la retroalimentación descriptiva, que es la que se descarta o se elimina en las alternativas? Porque la maestra explica, profesor, pero usted está mala. Si a mí me funciona la explicación, mis niños aprenden conmigo cuando yo les explico mejor. Ah, pero es que en la casuística del ministerio ellos quieren que ellos, los niños, descubran, que tengan autonomía. Entonces, si tú les explicas, si tú les mencionas o señalas el procedimiento correcto, nos vamos a dar cuenta entonces de qué. Nos vamos a dar cuenta que
es una retroalimentación descriptiva. Por otro lado, si el mismo niño explica, uy, eso es muy bueno, sería la respuesta correcta. Pero si la maestra explica, eso está mal. ¿Cómo reconocemos una retroalimentación por descubrimiento reflexiva? Cuando la maestra orienta, guía, trabaja, pero ¿qué? Junto con ellos. O mediante la realización de preguntas. Ya, buenos días, buenos días. Muy bien, mediante la realización de ¿qué? De preguntas. Ahí está. De eso no se olviden, ¿eh? Yo que ustedes le tomo una captura de pantalla o lo tengo siempre presente porque este truco, esta estrategia les va a ayudar a hacer varias casuísticas, ¿eh? Muy bien, ahora sí volvemos. Ya está. La maestra eliminó muy bien la B, porque en la B explica por qué son adecuadas para el propósito de la entrevista. Muy bien, ¿eh? Les ha explicado. Por eso se va la B. Vamos, ahora sí, ¿es la A o la C? Con cuidado. ¿Es la A o la C, maestra? A ver. La respuesta es la A. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó con la A? Ahí los niños proponen. Ah, ya me di cuenta, ya. ¿Sabes qué pasó acá? Mira. A ver, vamos a ver. Esto faltó. Al momento de hablar, siempre tienen que hacer una planificación oral. Profesor, pero la planificación no es para primaria y secundaria. En inicial también hay planificación cada vez que el niño habla o va a escribir. Sí. Obviamente que también hay planificación, pero la planificación inicial es más simple, con pocas preguntas. Y dime, ¿cuál es el elemento más importante? Cuando te pregunta para qué vamos a hablar, ¿cuál es el elemento más importante en toda planificación cuando es el área de comunicación? ¿Qué es lo más importante? El propósito o la intención comunicativa, ¿ya? Muy bien. ¿Para qué vamos a hablar? Es la preguntita que se plantea en los libros de inicial del ministerio. ¿Para qué vamos a hablar? Y luego nos vamos a dar cuenta que vamos a responder qué estamos pidiendo, ¿ya? Y si nosotros preguntamos qué estamos pidiendo, ahí también nos vamos a dar cuenta del tema, ¿ya? Y a quién le vamos a hablar, vamos a ver el destinatario. Esto es la planificación oral. Y lo más importante de toda planificación oral en el área de comunicación es que tengamos un propósito o intención comunicativa. Muy bien, ahora sí. Vamos. A ver, me ha dicho la maestra la, ¿no? Propongan una pregunta que quisieran realizar a los encargados de vivero. Y elegir por votación qué pregunta formularán primero. O una consulta, o sea, propone la pregunta, eso está bueno. Pero está bien que como criterio sea la votación. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? No, maestro. No. ¿Y en la C qué te dice? ¿Ah? ¿En la C qué te dice? La A empezaba bien, ¿ah? La A empezaba bien, ¿ah? A ver. La C dice pedirles que digan qué quieren preguntar, luego guiarles para que sean los que preguntan. Guiarlo, maestra. Eso está bien. Es retroalimentación por descubrimiento. Retroalimentación reflexiva, guiarlos, ¿ah? ¿Se acuerdan? Acá, mira, acá. Orientar, guiar, ahí está. Muy bien. Pero también tiene algo muy importante. ¿En qué se van a fijar? ¿Que esas preguntas tengan relación con qué? Dímelo. Con el propósito. Con el propósito comunicativo. Muy bien, la respuesta entonces, ¿cuál es? ¿La alternativa? Sí. ¿Por qué? Le gana por goleada, le gana porque tiene más segmentos buenos a la alternativa A. Porque la A empezaba bonito, ¿sí o no? Porque van a proponer la pregunta a los niños, ¿sí o no? Pero lo hacen por votación, no porque se relacione con el propósito comunicativo. Ah, la respuesta entonces es la C, maestra Cori. Muy bien, la C. Eliminamos la alternativa A. Pero tenía un segmento bueno, ¿ah? Casi caemos. Muy bien. La docente del aula de 4 años tiene el propósito de que los niños desarrollen la capacidad de expresar con claridad sus ideas y defenderlas. Para ello, les ha propuesto conversar sobre si es bueno o no tener un perro o un gato en casa, planteándoles la siguiente pregunta. ¿Creen que todos los niños deberían tener en su casa un perro o un gato? ¿Creen esto? Uy, maestra, es una consultita. ¿Eso es opinión o es información? ¿Creen que todos los niños deberían tener en su casa un perro o un gato? ¿Es opinión o información? Opinión.
Opinión. Muy bien, ¿eh? Ahí está el verbo creen. Muy bien, ¿eh? Vamos. Alternativa A. Pedir a cada niño que responda la pregunta y luego hacerles preguntas para que desarrollen sus ideas. A ver. Descártala. Ya está. Se descarta la. Muy bien. ¿Por qué se descarta la? A ver. Porque ella está pidiendo, está, la maestra está preguntando. Ah, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Le está diciendo que responda la pregunta y hacerles repreguntas para que desarrollen sus ideas. Pero no estamos ahí, no estamos viendo que los niños desarrollen la capacidad de expresar sus ideas y defenderlas. Solamente es hacerle repreguntas. Nada más, preguntas y repreguntas. Vamos a mantenerlo, a ver. No me convence. Vamos a mantenerlo. ¿Qué pasa con la B? Maestra, es una pregunta. ¿Quién es la persona que hace la acción cuando tienen un infinitivo? Cuando tienen un infinitivo como preparar, explicar, preguntar. ¿Quién hace el infinitivo? ¿Quién hace la acción del infinitivo? A ver. El docente, el maestro. El docente, el maestro. Yo creo que esta diapositiva me la copio. ¿Ya? Esta diapositiva me la copio. A ver, página 28, ejercicio 61, para mi clase de conocimientos pedagógicos generales, porque acá está más clarito quién es la persona que hace la acción, ¿no? En los infinitivos lo hace la maestra, lo hace el profesor. Dime, ¿estaría bien que la maestra prepare los argumentos en vez de que sean los niños? ¿Estaría bien o no? Está mal. Está mal, se va la B, no hay duda. Ahora sí, ya. ¿Y qué pasa con la C? ¿Qué palabra hemos encontrado? ¿Estaría bien que la maestra explique a los niños? Ahí está. No. Es de retroalimentación. Descript. Uy, uy, amarillo, no, yo quiero verde, yo elimino con verde, ya está. Ahora sí, con cuidado, la D o la A, con cuidado, compárenlo, distractor mayor y respuesta, con cuidado, a ver, vamos. Nombramiento 2017. La respuesta es la D. Podría ser porque dice que además den su opinión sobre lo que sus compañeros dicen. ¡Uy, maestra! La palabra, encontraste una de las palabras clave. Maestra, si encuentras otra palabra clave más, la D le gana la A. Sí. Vamos, otra palabra clave más. A ver, hasta ahorita estamos casi empates. A ver, a ver, a ver. Que expliquen los niños. Maestra, que expliquen, el profesor está mal, pero cuando los niños explican, ¿eso es bueno o malo? Bueno. Buenazo, bueno. Buenazo, muy bueno. ¿Eh? Uy, 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 creo que ya hemos llegado a un consenso. ¿Eh? ¿Cuál entonces es la respuesta correcta? La D. La D, sí o no, porque le vas a preguntar justamente si están a favor y quiénes no, para que desarrollen la capacidad de expresar sus ideas y que las defiendan. ¿Cómo van a defender sus ideas? Porque acá dice defenderlas. Que expliquen por qué y que den su opinión. Muy bien, la respuesta de la alternativa D. Muy bien, maestra Cori Maicelo, en el chat. Muy bien, ahí está. Recuerden que todas esas preguntitas son solo preguntas de qué, de nombramiento o ascenso. Ya solamente vamos con las fijas ahí. Muy bien, ahora sí. La docente de Lole 5 años tiene como propósito que los niños creen historias, aprovechando que los niños están llevando a cabo el proyecto, hacemos un huerto. Les presento la siguiente imagen. Muy bien, los maestros que nos siguen por el Facebook, maestra Elena González. Muy bien, a ver, ya está. Uy, más comentarios ahí. A ver. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para que los niños creen historias a partir de esta imagen? Ajá, ojo. ¿Qué tipo de retroalimentación tienen que buscar? Muy bien, maestra Norma de la Cruz. ¿Qué tipo de retroalimentación tienen que buscar? Uy, ya las perdí.
La A se va. ¡Ah! Muy bien. Vamos observando. ¿Qué pasa con la A? En la A tú le vas a contar y luego decirles que cuenten de nuevo la historia cambiando de nombre. Dime, si van a contar de nuevo la historia cambiando los personajes, ¿le estás dando libertad de creación o le estás imitando? No, no, están imitando. Chao, A, se va la A. Ahora sí. Y la B también se va, maestro. Muy bien. ¿Y por qué eliminaste la B? ¿Qué pasó con la B? A ver. Dice, ahí lo están preguntando. ¿Qué están haciendo los niños de la imagen? Ya le está diciendo. ¿Qué hacen los conejos? Ah, le hace preguntas de comprensión. Pero solamente van a proponer ideas para que otros animalitos no hagan lo mismo. Pero dime, ¿para qué otros animalitos hagan lo mismo? ¿Les da libertad para que puedan crear historias? No. Ah, ¿y qué de bueno tiene la C? Porque supongo que algo bueno tiene la C, ¿no? Algo bueno tiene que tener la C. A ver, a ver, a ver. Ahí, bueno, la participación de los niños. ¿Qué creen, ¿no?, que está sucediendo? ¿Qué habrá pasado? ¿Y cómo quisiera que termine? Lo está haciendo reflexionar al estudiante. ¡Ah! Pero ojo, preguntarles quiénes serán los personajes de qué, de su historia. ¿Los está preparando para qué? Para que los niños puedan crear historias. Muy bien. Ah, mira, ¿qué más elementos que creen que está sucediendo? ¿Qué habrá pasado? Maestro, ¿qué está haciendo? Maestra, ¿qué está haciendo con las preguntas? Está propiciando que ellos puedan crear la suya. ¿A partir de qué? De la imagen. De la imagen dada. Claro, pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Por goleada. Muy bien, maestra Giovanna Tica. Sí. La sesión, ¿no? Muy bien. ¿Eh? A ver, acá en el chat del Zoom. Muy bien, maestra Cori también. Perfecto, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Wow, ya se profesor, cuando nos preguntó qué retroalimentación era, ¿es reflexiva? Ajá, cuando vamos, no escuché, ¿antes de qué? Dijo reflexiva, pero antes dijo algo, no le escuché bien. No, cuando usted nos preguntó qué tipo de retroalimentación era, la respuesta. Ah, ya, ¿qué tipo de retroalimentación era? La respuesta tiene que ser reflexiva. Siempre reflexiva. Y cuando vean descriptiva, chau chau, bye bye, se va. Sí. Ahí tengo errores, no puedo. Ese, tómale captura, grábalo, tómale captura. Ya lo capturé. Ya. Entonces mejor hagamos algo práctico, pues yo también les voy a ayudar. Ahí tengo bastante dudas. La esa diapositiva vale oro, esa imagen vale oro, ¿ya? Entonces, uy, demora en cargar el WhatsApp. Uy, yo quería pegarlo rápido nomás, pero ya me doy cuenta que como son tantos mensajes pidiendo informes y todo lo demás, se llena el WhatsApp. Pero yo lo que quiero es pegarlo de una vez, ahora sí, rapidísimo nomás. Ya está. Muy bien, ya les pegué la imagen, ¿ah? Sí, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Muy importante. Ojo que esto está en pedagógico general. Vamos a hacer pedagógico general. Justamente vamos a hacer eso. A las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Hay algunos maestros que me piden el enlace ahorita, pero... Ahorita, a las 9 y 10, pero maestro... Sí, nivelación. ¿Por qué no está programado en el horario? Porque es nivelación, pero pueden entrar todos, ¿ah? Pueden entrar todos. Vamos a hacer, escúchame, vamos a hacer de la diapositiva 1 de conocimientos pedagógicos, los trucos, y vamos a hacer el primer tema, que es de... principios de la educación peruana. Exactamente la rúbrica. Esa la rúbrica también nos envía, maestro. Claro, pues todo eso vamos a hacer hoy día, nivelando, aprovechando fiestas patrias, porque en feriado el profesor Giancarlo maestro, trabaja. ¿Cómo puedo descargar, maestro? No sé si nos puede enviar a WhatsApp, maestro. Sí, pero eso lo voy a enviar cuando termine la clase, pero normal, ¿no? Mientras va cargando, ya está, va cargando. Ya, maestro, que okay, sí. Listo. Ahorita lo envío, yo lo envío, ya. Listo, entonces la C es la respuesta, ya saben qué retroalimentación, ¿ya? Muy bien. Si tengo paciencia, maestra Shuma, no hay problema. Solamente que estoy atendiendo los pedidos de los inscritos. Muy bien, ahora sí. Vamos, mientras va cargando el WhatsApp, vamos haciendo la 49. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes actividades es menos pertinente para desarrollar la creación de textos orales? Uy, ¿qué tenemos que hacer? Nos pide la menos pertinente. La menos. Cuando aparece menos o cuando aparece no, ¿qué tenemos que hacer? Invertimos la estrategia. Sí. Vamos a buscar las buenas y las buenas, en vez de marcarlas como respuesta correcta, las buenas las vamos a
Eliminar. A eliminar. Ejemplo, la A lo mantenemos. Ah, la A la mantenemos porque no está segura. Ya, la A la mantenemos porque no está segura. Muy bien. A ver. A ver, en el chat, ¿qué me dicen? La B la eliminamos, dice la maestra Jenny. A ver, la docente coge la punta de una madeja de lana e inicia una historia diciendo, hoy me levanté temprano. La docente se queda con la punta de la madeja. Oye, está usando la madeja, un material concreto para que los niños continúen la narración. Eso está muy bueno. Es la respuesta correcta entonces, ¿no? Porque está muy bueno. No, maestro. Ah, porque dice menos. Entonces la B, ¿no? Eliminamos. Están atentas, ¿ah? Están atentas. Ya, eliminamos la B. Muy bien, ¿ah? La eliminamos porque es muy buena. Vamos. La C también eliminamos. La A es la respuesta. Ah, pero ¿la C está buena o está mala? A ver. Está buena. Y si está buena, ¿qué tenemos que hacer con la buena? Eliminamos. La eliminamos. Pero, profesor, la A la mantuvimos. La A estaba buena, estaba mala. Ahora analicemos con paciencia la A. Analicemos, maestro, por favor. A ver, la docente presenta una lámina con una escena y pide a los niños que lo observen con atención. Ya, van a observar la lámina. Oigan, pero solamente son preguntas de comprensión de la lámina. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo, pero es la respuesta. Por eso, suena raro, ¿no? Es que cuando te aparece un menos o te aparece un no, se invierte la estrategia. Por eso la importancia de este documento, mira, justamente mis trucos para casuística tiene eso. Ahora vamos a ver el número 6. Ajá. Justamente, a ver, cuando aparece un menos o un no, ¿qué tenemos que hacer? Invertir las estrategias. Cuando aparece un menos o uno, invertimos las estrategias. Esto todo está en mi clase de trucos para la casuística que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es, fácil, de acá nada más voy a copiar rapidísimo nomás, ¿ya? ¿Quieren el material ahí? Lo voy a poner acá, ¿ya? Porque a las 9 de la mañana, sí, a las 9 hemos quedado en hacer una clase, ¿ya? De nivelación. Ahí está el material, ¿ah? Está en el grupo general. Muy bien. Okay. Sigamos con la casuística. Ya está. Entonces, gracias, pero ¿por qué? ¿Por qué era la respuesta? Porque como hay un menos, tenemos que marcar la que está mal. La que está menos. En la alternativa A solamente se centra en que ellos comprendan, pero no está desarrollando la creación de textos. Por eso es la respuesta correcta. Por eso es la respuesta. Tengan cuidado con el menos o con el no, porque nos confunde, ¿no? Nos confunde. Sí, ahí nos confunde, maestro, de verdad. Pero con paciencia nomás, con paciencia. La docente del aula de 4 años ahora busca promover la expresión oral de los niños. ¿Cuál de las acciones es menos pertinente? Uy, de nuevo, maestra, estás premiada. Otra vuelta un menos. A ver. La B se va, maestro. La B se va. Pero, a ver. Uy, que practiquen canciones, poemas, rimas. Eso está... Ah, porque las van a memorizar, ¿no? Ah, ya. A ver, vamos a ver. Primero tenemos que eliminar las que son buenas. ¿Y cuáles son buenas? Para estar seguros. Que elaboren predicciones antes y durante los cuentos. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. Y si es bueno... Se va. Ahora sí, tengan cuidado, ¿eh? Por eso es mejor descartar primero. Ya, es bueno y se va. Ya está. Queda la B y la C. Entre los dos, ¿ven uno que es bueno? ¿Dónde se desarrolla más la expresión oral? A ver. En la
En la B, que no sé. Pero en la B solamente van a memorizar canciones, poemas, rimas y trabalenguas, ¿ah? La C, no, la C. Ah, la C, ¿sabes por qué? Porque van a llevar lo que más les gusta. Ojo, eso de que más les gusta, están las estrategias que les di, y que compartan con sus compañeros por qué les gusta. Maestro, una preguntita ahí, pero con eso, si fuera, por ejemplo, al revés, la verdadera, más le gusta, ¿está expresando ahí una expresión oral? Claro, es la respuesta, pero como es el menos, como está muy buena, ¿es la respuesta o la eliminamos? Se elimina. Se elimina porque nos dice el menos, ¿ah? Tengan cuidado, no olviden el menos, ya está. No, sí, maestro, pero que fuera al revés, que fuera la más pertinente. Por eso, si fuese al revés, tendrías un problema, porque tú tienes dos buenas. Ahí está el problema, pues. Y no vas a encontrar una casuística donde dos sean totalmente buenas. Cuando tú encuentres eso en la casuística, vas a ver mi material. Lo que tienes que hacer es la competencia alternativa. Cuando las preguntas son muy difíciles, tienes que contar la mayor cantidad de segmentos o palabras buenas, palabras clave o segmentos buenos. Te vas a dar cuenta entonces que el distractor mayor, a veces por una expresión o por dos expresiones, tiene menos cantidad de buenos y la respuesta correcta es la que debes marcar. ¿Sí, maestra? Ahí está bien difícil. Por eso es una pregunta muy difícil, pues, pero con los truquitos que te voy a dar, poco a poco lo vas a hacer, ¿ya? Muy bien. La respuesta entonces es la B, porque es la menos pertinente, porque tienen que memorizar canciones, poemas, rimas y trabalenguas. Profesor, usted está mala, a mí me funciona eso y eso hago con mis alumnos. Sí, pero la expresión oral tiene que ser para comunicarse, no para repetir o memorizar. Ah, enfoque comunicativo del Ministerio de Educación. Entonces, esta es la respuesta correcta porque es la menos pertinente. Muy bien, maestra Cori Maricielo. Muy bien, a ver. Vamos a ver lo siguiente, el 85. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para promover la expresión oral de los niños? Ahora sí, maestra, están premiadas. Por fin viene el más adecuado. Por fin dice más. Exacto, maestra Giovanna, ¿no? La B era la menos pertinente, por eso es la respuesta. Muy bien, maestra Giovanna. Al final mando los informes, maestra Soledad. Muchas gracias por preguntar. A ver. ¿Eliminamos la A? Eliminamos la A. Preguntarles qué equipos usan los periodistas en una... ¡Uy, maestra! Pero si tú quieres que se preparen para una entrevista, ¿importará lo de los equipos? No. No, pues. Maestra, la maestra que eliminó la A lo hizo muy bien, ¿ah? Porque no se dejó engañar porque aparece preguntarles. Algunos dicen, ¡ah, ya! El profesor Giancarlo dice que preguntarles es bueno. Y ¡pum! Lo marcan. No, ¿ah? Hay que leer todo, ¿ah? Hay que leer todo. Ya está. Entonces se va la A. Muy bien, eliminó la A, maestra. Vamos. La B también se va, maestra. Muy bien, maestra. ¿Por qué se va la B? Muy bien argumentado. Porque le dice pedirles que la practiquen y decirle al niño que elige que hable con mayor fluidez. No, no. Ahí debe participar. Uy, uy. No le puedes decir al niño que hable con mayor fluidez. Oh, ya está. Aparte que esto no permite la preparación en la entrevista. Doble motivo para eliminarlo. La respuesta es la alternativa. Sí. Sí. ¿Pero por qué? Porque les vas a orientar, ¿para qué? ¿Cuál es lo más importante de un texto oral? El propósito de la entrevista. El propósito comunicativo. Y como está ahí, entonces, mira, aparte que les plantea y los orienta, más que todo los orienta, tiene dos palabras clave, orientarlos y propósito. ¿Cuál es la respuesta? La C. La C. Muy bien, la C. Muy bien. 60, pregunta ascenso. Uy, 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 de nuevo aparece el no, el cuco aparece de nuevo. ¿Cuál de las siguientes acciones no favorece la expresión oral de niños de 5 años? A ver. Se van las buenas. Se van las buenas, ya, pues, ¿cuáles son las buenas? A ver, vamos, vamos. Son cortitas, ¿ah? A ver. Si les preguntas. La B se va, maestro. Porque es muy buena, es buenaza, ¿sí?
Claro, al inicio de su semana. Ah, pedirle... sí. Que cuenten qué actividades hicieron el fin de semana. ¿Favorece la expresión oral? Sí. Porque es sí. libre, porque es sí. libre. Ah, pero no es la respuesta. Como es muy buena, no. Y hay un no, lo tenemos que eliminar. Eliminar. Ya está, no cae, ya no cae. Vamos, a ver. La respuesta es la C. La C. La A también se va, maestro. La A también se va porque con las preguntas para que organicen sus ideas, esto es también buenazo. ¿Y qué habíamos sí. dicho? ¿Qué es lo que estaba prohibido? ¿Qué es lo que no se hace? La que... Corregirle, pedirle que lo diga nuevamente, corregirlo, eso está mal. Malo. Pero no lo vamos a eliminar, más bien en la respuesta correcta porque nos dice... No, la C es la correcta. ¿Se han dado cuenta que aparecen varios no y menos? Ah, sí. Ya le estamos preparando para el examen. Pero dime, ¿eso estará en el banco de preguntas? ¿Eso que aparece ahí en las páginas de Facebook? No, sí o no. Porque no son las preguntas reales, pues, no son las preguntas reales. Muy bien, también hace 2 semanas compartí una transmisión de otra institución de inicial y se dieron cuenta que las preguntas ni siquiera vienen en exámenes, ¿no? Bonita la explicación, sí, de la ponente, pero no eran preguntas de exámenes, pues. ¿Cuál de las acciones es pertinente para promover la expresión oral en los niños de 5 años? Ahora sí te pido lo bueno. A ver. La A se va, maestro. Muy bien, la A se va. ¿Por qué? Porque le entrega imágenes y luego sí les que saquen las imágenes que ordenen como deseen. Pero va a contar la historia a sus compañeritos, eso es bueno, La última parte. Ya, vamos a mantenerla porque hay polémica. A ver, fíjate la ver. La B se va, maestro. La B se va. ¿Por qué se va la B? Es voluntario que cuente la historia del mismo cómodo en que lo contó la docente. Uy, le están limitando la creatividad, le rezas autonomía. Se va la B, Se va la B. Ya, ¿y qué pasa con la C? La C está mejor, está peor. Ojo que en la promoción de la expresión oral no hay que limitarlo. La C también se va, maestro, porque dice la C se va, porque memoriza. Ah, lo va a memorizar. ¿Pero qué pasa, maestra? ¿Se han dado cuenta que esto es la mayoría que hacen las maestras? Como las maestras hacen esto en su práctica pedagógica cotidiana, lo marcarían como respuesta correcta, ¿sí o no? Pero como ya sabes los trucos para la casuística, ya no vas a marcar lo que a ti te funciona en tu aula o lo que tú haces cotidianamente en tus clases, sino debes marcar lo que te pide el ministerio. No va a memorizar nomás. Dime, ¿dónde hay enfoque comunicativo? En la. Mira, ¿por qué? Porque lo van a ordenar como deseen y van a construir una historia. Pero ahí, está el truco. Ahí está el truco. Por eso son las palabras clave. Por eso mi clase de comprensión lectora. En la clase de ayer de comprensión lectora les dije palabras clave. Las palabras clave lo son todo. Y encima van a contar la historia a sus compañeros de aula. ¿Quién ganó por mayoría? ¿Por quién tiene más cementos buenos? La respuesta es... La A, maestra. Por eso, maestra, si ustedes no están seguras de que la A es la respuesta, lo mantienes y sigues leyendo las demás alternativas. Te va a ayudar. A mí me sirvió. Durante la asamblea, la docente del aula de 4 años les pregunta a los niños qué hicieron el día anterior. Antonia, muy emocionada, comenta lo siguiente. Yo fui a la fiesta de mi prima y jugamos con burbujas gigantes. En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones no favorece la expresión oral de Antonia? ¡Uy! De nuevo apareció el cuco. Ja, no favorece. Ahora. Se van las buenas. Se van las buenas. Ah, bien, ya saben la estrategia. Pregunta el nombramiento 2019. Está en internet, lo pueden ver. ¿La se mantiene? Ya, vamos a mantenerla. Oigan, pero... Acá les está preguntando y que utilicen materiales para apoyar su explicación. Está buena. Y si está buena,
lo eliminamos. Es que nos confunde porque aparece el no, ¿no? Ese no nos confunde. Ya, vamos, la veo la C. ¿Eliminamos la B? Bueno, eliminamos la B, maestra. ¿Por qué eliminamos la B? A ver, dígame, dígame. Porque está buena. Porque está buena. Porque está buena, ¿sí o no? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ya está. A ver, a ver. Está buena, como dice la canción. Muy bien. Entonces nos queda la mala. Y la mala es la de la canción, la del cuento. A ver, vamos, a ver. La C es buena, pero ¿por qué? ¡Ah, no! La C es mala, más bien. ¿Por qué? Es la respuesta. Es la respuesta, pero no. ¿Por qué? Porque nos dice Jonas que no favorece. No, pero ¿por qué? En porque expresión oral. Repite. Se pronuncia. Porque repite. Le dice que pronuncie de nuevo. Y yo les había dicho, ah, eso está mal. Hoy no, pero como está mal, y como aparece un no... Es la respuesta correcta. ¿Cómo ese no confunde, no? Nos olvidamos que hay un no ahí. ¿Cuál es la respuesta? La C. La C. Muy bien. Cuando aparece el no, hay que pensarlo dos veces, hay que estar concentrados, ¿ah? Muy bien, ¿ah? A ver, vamos viendo, vamos viendo. La C es muy buena para el no. Muy bien, maestra Marlene, mejora. La C es muy buena para el no. Muy bien. La docente y los niños del aula de 3 años acordaron traer al aula el juguete con el que más les gusta jugar en su casa para conversar con sus compañeros sobre él. Con esta actividad, la docente tiene el propósito de que los niños desarrollen su expresión oral a partir del diálogo. Muy bien. Sobre lo que les gusta o interesa. ¿Cuál de las siguientes es la estrategia pertinente para contribuir con el propósito de la docente? A ver. Conservamos la A. Ya, conservamos la A. Muy bien, buena estrategia. Muy bien, maestra. ¿Eliminamos la B? La B se elimina. Muy bien, ¿por qué se elimina la B? ¿Por qué se elimina la B? Porque ahí le dice cómo expresarse frente a otros. Ya le está diciendo. Muy bien. Para que sepan cómo expresarse y además les da, ¿no? Les da un modelo que van a utilizar para que ellos vean cómo expresarse. Se va la B, le está limitando. Se va la B, muy bien. Le va a... Chau, B. Eliminamos la C. Eliminamos la C. Muy bien, ¿por qué eliminamos la C? Porque no está muy completa. Solamente los va a alentar a que compartan. Solamente les pregunta el nombre de la persona y de ahí solamente compartir, nada más, ¿no? Ya. Queda la A y la D, queda la A y la D. A ver. Eliminamos la C. Digo la D. Ah, no, la C está eliminada, maestrita. Vamos, que la D. Eliminamos la D. Uy, y la D está mucho peor, ¿no? O sea, está más fácil de eliminar, ¿sí o no? ¿Por qué, maestra? Sí. ¿Por qué es tan fácil de eliminar la D? Porque se repite. Porque le dice que pronuncie de nuevo. Porque le dice, ¿no? Que repitan la pronunciación. ¿Y qué habíamos dicho en nuestro material? No corregir, no limitar la creatividad, no realizar juegos de pronunciación y tampoco no repetir. Muy bien, ¿cuál es la respuesta? Ah, por descarte, no, hay que encontrar qué de bueno tiene la A, hay que encontrar qué de bueno. A ver. Sí, hay que analizarla, por eso la conservábamos. Uh-huh. Muy bien, muy bien, ¿eh? Uy, mejor voy creando el enlace para las 9 de la mañana. Los maestros están intensos. Son 7 de la mañana, ya quieren el enlace, ya. ¡Wow! Ya voy creando lo mejor. A ver, mientras van pensando, a ver.
A ver, mientras vamos preparando el desayuno, ahí está la ollita, se escucha la ollita. Preguntas, maestro. Hay varias cosas que le piden, ¿no? El niño y que va a ayudar a su, al propósito, ¿no? Que es la expresión oral, que desarrolla la expresión oral. Ajá. ¿Pero por qué? Mira, que cuenten quién se los dio, a qué les gusta jugar. ¿Cómo y juegan? Y que le hacemos repreguntas para que amplíen lo que está contando. Entonces, ¿cuál está mejor? ¿La alternativa? Ya habíamos eliminado los demás y estamos seguros. La respuesta de alternativa. Ah, muy bien, le da libertad, maestra Marlene. Muy bien. Maestra Marlene está precisa en el chat. Bien, ¿ah? 62. Ah, muy bien. 45. Lilian, de 2 años, 6 meses, va a salir a jugar al aire libre. Entonces se acerca a la docente y le dice: ¿cómo ve mi chompa? Ante esta situación, ¿cuál de las siguientes intervenciones de la docente es pertinente para promover el desarrollo de la expresión oral de Lilian? 2 años y 6 meses me pueden decir, profesor, pero eso es cuna, eso no es expresión oral. Sí, pero te vas a fijar que la estrategia funciona para acá. Vamos, a pesar que sea cuna, vamos. Eliminamos la A. Ah, ¿por qué? Repite conmigo. Entonces, cuando repite, se va. Muy bien, maestrita, vamos. La C también se va, maestro. La C también se va. Ya. ¿Por qué se va la C? Porque hace juegos de palabras, ¿no? Ponme. ¿Y cuál es la respuesta? La B. La B, maestro. ¿Pero por qué? Porque le sigue la conversación y ella sí pronuncia bien. Ella es el modelo de pronuncia. Esa edad, ahí está la clave, profesor. Ahí está la clave. O sea, ahí está la clave. No le tienes que corregir. Tú solamente síguele hablando, pero tú sí pronuncias bien la palabra, la frase. Esa es la clave. Mira, ¿quiere más? Toma más. A José de 2 años le han regalado un carro de juguete. Cuando quiere jugar con él, lo pide diciendo, dame mi carro. En esa situación, ¿qué acción favorece que José continúe progresando en su expresión oral? Y es parecido, ¿ah? Conservamos la A, eliminamos la B. Eliminamos la B porque le está diciendo, José, se dice carro. Uy, eso está mala. Chao. La C también se va. Uy, por los sonidos onomatopélicos, ¿para qué? R con R, carril. Pero bien que lo hacemos, ¿no? Bien que lo hacemos desde la práctica. Pero no tienes que marcar lo que tú haces, tienes que marcar lo que propone el ministerio. La respuesta es la. ¿Y por qué? Porque le está siguiendo la conversación. El diálogo. Ya están aprendiendo rápido. Ya. Ojo. Yo les aconsejo a los que nos están viendo por Facebook, mira. Yo te pongo los códigos de la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando estés acá, yo que tú googleo, pongo el código y mira, ¿te sale o no te sale el examen? ¿Te sale o no te sale? Ah, no, se han quedado calladas. Sí sale. Sí, maestro. Porque mis preguntas son de solamente exámenes. Es que me molesta. Te voy a compartir en el grupo inicial una capacitación de un grupo grande donde la ponente inicial hace preguntas que son inventadas por ella y las maestras escucho. Ahí confunde. ¿Quién? ¿Las estrategias que hacen ellos o este ejercicio? No, la que los exponentes, lo que no son del ministerio. Sí, les da mucha teoría, ¿no? Y no les da los trucos. Es que ¿sabes por qué? Solamente hablo un minuto de esto, ¿ah? Para continuar, porque terminamos las 2 hojitas hoy día. Porque como te dan más horas de teoría, te cobran más, te cobran 80 soles, 100 soles por el mes, ¿no? Ah, pero la mayoría va porque tienen teoría. Si quieres teoría, yo te doy videos de especialistas en YouTube. Lo que tú quieres, ¿qué son? Los trucos. Ahora sí, continuamos. Muy bien, los truquitos. En el aula de 2 años, Pilar se encuentra jugando con una muñeca cerca a la hora de la salida. Cuando su mamá llega a recogerla, Pilar le muestra la muñeca. Entonces su mamá le dice, ¡qué linda! ¡Es una bebé como tú! Ante ello, Pilar le responde, no, yo bebé, yo yo niña. Considerando el enfoque comunicativo, ahí está, ¿ves? El enfoque comunicativo es la voz.
¿Qué intervención es pertinente para favorecer el desarrollo de la expresión oral de la niña en esa situación? Ah, a ver. Eliminamos la A. Se elimina porque le dice, repite conmigo. Y repitiendo. Ah, muy bien, vamos. La C también se elimina, maestro. Uy, no dice yo, se dice soy, le está corrigiendo. Y encima lo está dice, corrigiendo. Y encima le dice, la B grande, la respuesta. ¿Por qué? Porque le dice esto ahí. ¿Qué no, dice? Porque le está siguiendo la conversación. Conversación, ajá, la niña. Ahí está, ya se dieron cuenta, ¿no? Bien, anda, esta maestra Connie en el chat. Ya está. Ojalá todas las preguntas vengan solamente con tres alternativas, ¿no? ¡Ah! ¡Uy, no! De acá tengo que sacar un nuevo chicote. Pero va a venir con tres alternativas. ¿Por qué? Porque es la tendencia. 2018, 2019, 2021. ¿Cuántas alternativas tenía? Tres, maestro. 2015, 2017, en ese tiempo tenía cuatro. Cuatro. Y vemos la tendencia, de nuevo va a tener tres. Ah, no, pero tus capacitadores que te dan preguntas de examen de admisión que te dicen, quizás vienen cinco, por eso mis ejercicios tienen cinco. Nada, tienen que sacar las preguntas del examen nomás, así como estamos haciendo. Cuando Carlos, 18 meses, uy, cuna, pero vas a ver que para cuna también funciona ese truco. Quiere que la docente le dé un objeto, él lo señala con el dedo. Si la docente busca favorecer la expresión oral de Carlos, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? La A se va, maestro. Muy bien, la A me dicen, ¿no? La A. Se va, ¿por qué? Porque, le da el objeto, ¿no? Ah, le dice, tienes que pedirlo por su nombre. Pero dime, ¿para 18 meses está bien? No. No, qué abusiva, ¿no? Oye, hoy no te voy a dar esto. Carlos, el objeto que se muestra de coger el objeto que Carlos se enseña a preguntar. Eliminamos la B. La B también. Muy bien, maestra. Y la C y la respuesta. Vamos viendo que en la alternativa B, vamos viendo que en la alternativa B dice lo siguiente. Dice, entregar el objeto, entregarle a Carlos el objeto. Nada más. Uy, pero ¿y tú cómo eres el modelo de pronunciación? En cambio en la C, le vas a preguntar, bueno, coger y le vas a preguntar, y luego tú, ¿qué vas a hacer? Luego, ¿qué vas a hacer? Lo vas a nombrarlo. Al nombrarlo, tú vas a ser ejemplo de qué? Ejemplo de pronunciación. Ese es el truco, ¿ya? Ejemplo de pronunciación. Todo lo de expresión oral que estamos viendo ahora, ahorita, es que la maestra, en vez de corregir, tiene que ser ejemplo de pronunciación. Andrea, de 2 años, suele decir feo cuando algo no le agrada. ¿Cuál de las siguientes intervenciones favorece la expresión oral de Andrea en esa situación? A ver. La B se va, maestro. Uy, uy, uy. ¿Quién dijo feo? La B se va y la C también. Mejor amenázala. Muy bien, ¿ah? La B. Ah, la C también. Porque ahí se repite conmigo. Feo. ¿Cuál es la respuesta? La A. ¿Por qué? Es así. ¿Qué es? Se le dice. Le está preguntando. Es ejemplo de pronunciación. Gestión. Le sigue la conversación nada más. ¿Sí? Sí. Ese es el nombre 2019, ¿eh? Ahí está su código. Ya está. Siguiente. Al iniciar la jornada, la docente del aula de 3 años dialoga con los niños sobre lo que hicieron el fin de semana. Cuando le toca participar a Jimena, ella dice, fui al parque con mi tía. Ante esta situación, ¿qué intervención es pertinente para favorecer la expresión oral de Jimena? Ah, a ver. Eliminamos la A. Se elimina. ¿Cómo se dice? ¿Paque o parque? Uy, le estás. Uy, 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 no, no, está corrigiendo. La B también se va. Ah, también se va la B. Porque se dice. Porque le dice paque, no paque. Te corrige. ¿Y cuál es la respuesta? La C. ¿Pero por qué? Porque le está siguiendo la conversación. Ahora sí, por fin. Ay, ahora sí, bien, ¿ah? Le está siguiendo la conversación. Bien. Vamos, 2. Cada vez que tienen hambre, Fabiola, 18 meses, nuevamente cuna. Uy, 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 ya estamos haciendo sin querer, vamos a hacer cuna. Estira sus manos y las abre y cierra diciendo ñam, ñam, ñam. ¿Qué intervención es pertinente para favorecer la expresión oral de la niña en esta situación?
La B se va. La respuesta es la A. La respuesta es la A. La B se va. A ver, mira, si tú le dices, a ver, vamos a ñam, 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 no vas a ser modelo de pronunciación. Decir, hambre, hambre, ah, y si tú le dices, decir, hambre, hambre, hambre. Sí, también se va. También se va. ¿Cuál es la respuesta? La. ¿Pero por qué? Porque ahí le dice, como tienes hambre en este momento, te daré tus alimentos, ¿no? La... Para que la niña sepa o deduzca que en vez de decir ñam, 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 debe utilizar hambre. La palabra hambre. Hambre. Pero lo está haciendo modelo de pronunciación. De pronunciación. Bien, ¿eh? Ya está. Vamos, vamos. Mariana y César. Uy, pregunta César 2021. Pregunta fresquecita, pregunta fresquecita. ¿Ya? A ver si las maestras que han dado ascenso, a ver si ahora la hacen. ¿Eh? Mariana y César, de 4 años, están construyendo una maqueta. De pronto se les acaba la goma. Entonces, levantando la voz, llaman a la docente. Señorita, señorita. Empréstanos tu goma. La docente que se encuentra en el otro extremo del aula se acerca. En esa situación, ¿qué intervención es pertinente para favorecer el desarrollo de la expresión oral de los niños? Eliminamos la A. La A. ¡Muy bien! ¿Por qué eliminamos la A? Porque dice, pero sin gritar. No piden lo que necesitan, pero sin gritar. Así la no B también se va. La B también se va. Pero ojo. Más que gritar, es que si tú dices así no les puedo entender, les vas a quitar las ganas de hablar, ¿ya? Ajá. Y también no estás fomentando el enfoque comunicativo donde tú tienes que ser modelo. ¿Ya? ¿Cuál más se va? La B. Repite conmigo. Ah, se va, repite conmigo. ¿Cuál es la respuesta? La C. Muy bien, muy bien. Entonces... porque le sigue la conversación y el modelo. La alumna, sí. Ahí está. 20. Ella, de 11 meses, paso, seguimos con cuna, está jugando con una pelota. Durante el juego, busca la mirada de la docente, ríe y balbucea. En esta situación, ¿cuál de las siguientes intervenciones favorece que la niña continúe progresando en su expresión oral? A ver, con cuidado, ¿ah? Preguntas, eso, 2021. Fresquecita desde diciembre. Y hablar pronto vamos a entender la pelota. Es la mira que bonita pelota. Eliminamos la B, conservamos muy la A. Bien. A ver, la primero, C también se va. A ver, vamos viendo la C, dice, se llama pelota. A ver, dame la pelota. ¿Pero le estás dando énfasis o no? Sí. Pero entonces es como una forma de decirle, hey, pronuncia pelota. No, pues tampoco es así, ¿eh? Se va la C. Ahora sí, ¿cuál se va? ¿La A o la B? Ella muy bien quiere hablar. Pronto vamos a entender lo que quiere decir. Ella pronto vamos a entender. La B pero se no va. No le está ayudando. Dice, ah, pronto vamos la, a entender. La B se va. La B se va. Muy bien. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque la maestra va a ser ejemplo de qué. Está divirtiéndose mucho, dice. Mira. Cómo porque es ejemplo de pronunciación. ¿Sí o no, maestra Cori Maricielo? Muy bien, maestra Cori. ¿Ah? Muy bien en el chat. Analice la C de nuevo, por favor. Ella, mira qué bonita pelota. Ese juguete se llama pelota. A ver, dame la pelota. Maestra, ¿no está siendo muy exagerada la pronunciación? Sí, demasiado. Ah, ya. ¿Dónde está esto? Esto está acá. No realizar juegos onomatopeicos o ejercicios de pronunciación. Y también, ahora en este 2021 me he dado cuenta, no exagerar la pronunciación cuando es evidente. ¿Sí, maestra Lili? Uh-huh. Ok, gracias. ¡Pelota! ¡Ojo! No es error de tipeo, ¿eh? Así estaba en el examen. ¡Pelota! ¡Pelota! Muy bien. Los niños de nivel inicial están construyendo un huerto en la IE. En ese contexto realizan distintas actividades. Los niños del aula de 4 años están escarbando la tierra y al hacerlo encuentran algunas lombrices. Al principio las observan y conversan sobre ellas. Después de un rato, la docente nota que los niños están jugando a que las lombrices conversan, inventando diálogos entre ellas. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice la docente para continuar favoreciendo la expresión oral de los niños? Con cuidado, ¿eh? Porque les digo algo, maestras, el examen del 2021 estaba más difícil que los años anteriores. Con cuidado, ¿eh?
Eliminamos la C, conservamos. Ya, porque le estás enseñando expresiones y gestos, ¿no? Gestos que pueden usar. Pero no, pero eso no se enseña, ¿no? Los niños tienen que ir desarrollando su oralidad. Aparte, gestos no es o desarrollo oral. Se va muy bien, ¿ah? La B también se va. Ah, la B, a ver. Pedir a lo que le dice, pedir a los niños que inventen una historia sobre lombrices a partir de los diálogos realizados o estoy mal. Pero solamente es que lo inventen. En cambio, ¿la que te dice? Conversación de los niños participan en el juego, si ellos así su contexto, ¿sí o no, maestra Delicia? Su contexto, y lo vas a utilizar, ¿sí o no? Muy bien, ¿eh? Y participar en el juego si ellos así lo solicitan. ¿Cuál está más completa? ¿Cuál tiene su contexto? La A, ¿ya? En cambio, acá van a inventar una historia, nada más. Van a inventar una historia. Acá tienen en cuenta su contexto, la respuesta de alternativa A. A ver. Muy bien, maestra Cori Maricero. Muy bien, maestra Jenny. Muy bien en el chat. Pero que inventen una historia tampoco no está mal. Ya. ¿Quieres que le haga la competencia alternativas? Ya, muy bien. Vamos a hacer la competencia alternativas. Seguir de cerca la conversación de los niños. Ya, muy bien. ¿Por qué? Tienes que favorecer la expresión oral. Y además tienes que darte cuenta que tienes que utilizarte su contexto. Vamos a analizar ahora la alternativa C. La B. Pedí a los niños que inventen una historia sobre las lombrices. ¡Uy! Ya le limitaste. ¿Por qué le estás limitando? Porque le está diciendo de qué animal debe ser. Cuando dijera libremente, si hubiese sido mejor. École, si no hubiese estado esto, ya hubiese sido la respuesta correcta o hubiese sido una pregunta con doble respuesta correcta. Una frasecita, una palabra, a veces hace la diferencia, sobre todo cuando la casuística tiene alternativas cortas, ¿ya? Ya le está diciendo, ya le está limitando la creatividad. ¿Y cómo lo sabemos? A ver acá. Cuando tú le limitas la creatividad, esta alternativa también se elimina. Ahí está, mira, ahí dice... No se debe limitar la creatividad. Pero como la eliminamos, por eso lo taché. Ya está. ¿La respuesta cuál es? ¿La alternativa? Por una palabra, una frase. Mira, la docente del aula de 5 años tiene como propósito favorecer la expresión oral de los niños en lenguajes artísticos. Ojo, ya estamos en lenguajes artísticos, ¿ah? ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? A ver... Eliminamos la... Maestro, la B se va. A ver, me dicen que eliminan la A, ¿no? O se va la A. Sí, la B también. Ya, a ver. Colocar cajas en medio del aula, pero tú quieres favorecer la expresión oral, ¿no? Expresión artística. No, expresión nomás. Ya está, expresión. Expresión. Nada. Muy bien. Solamente van a ver acá, van a tomar el aro del mismo color, van a identificar los colores y van a seguir los movimientos que la docente realiza. Dime, ¿está limitado o no su expresión artística? Sí, está bien limitado. ¿No? Solamente toman el mismo color y hacen los movimientos de la docente. Muy bien, vamos, la B. Conservamos la B. No, la C se va y la respuesta es la B. La C se va, la B se ya lo leí. Muy bien. Muy bien. La C se va, pero ¿por qué? Muy bien, ¿ah? Porque ahí le está repitiendo. Indicaciones. Dice, vamos a dar muchas indicaciones ahí repitiendo. Aparte les está limitando por todas esas líneas que está formando, ¿sí o no? Ajá. Solamente se limita el circuito. ¿Y por qué la respuesta es la B?
porque dice reproduce sonido, están en decirles que pueden emplear los objetos de la obra. Ah, van a realizar los movimientos de los personajes, pero van a hacer como ellos se lo imaginan. ¿Ya? Y además vamos a ver los que pueden emplear objetos del aula. Le saca la ropa para la lavadora, hija. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. La B. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Nos faltan dos preguntitas, maestra, si terminamos. Muy bien, vamos. Ojo que ya no va a volver a repetirse que no tenga internet. ¿Por qué? Porque compré una laptop y he comprado, bueno, tengo ahora el saldo del celular y del celular se lo paso a la laptop y así puedo hacer la clase normal. ¿Ya? Por eso estamos haciendo más tiempo, de 5:30 a 6:30. ¿Pero por qué estamos haciendo hasta terminar todas las preguntas? Porque la semana pasada no hubo, ¿sí? Más bien les pido disculpas y no va a volver a suceder. En el aula por fiestas patrias. Regalito, fiestas patrias. ¿Cómo hacemos? Más clase. Sí, a las 9 empezamos clase de nivelación de nuevo, para todos. En el aula de 4 años, los niños están cantando la canción Los Pachitos. En ese contexto, la docente busca favorecer la expresión corporal y gestual. ¡Uy! Expresión corporal y gestual de los niños al entonar dicha canción. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? A ver. Conservamos la A. Muy la bien. La B. Ah, conservamos la A, muy bien. ¿Y qué pasa con la B? La eliminamos, ¿no? Sí, porque dice, ya le está dando las alas. Le está dando los elementos, sí. Le está restringiendo la creatividad. Muy bien, se va la B. Se va la C, la respuesta es la A. Muy bien. Tú les muestras cómo se para, muestra los patitos, retroalimentación descriptiva. Y solamente van a hacer los movimientos de los patitos, nada más. Pero tú les has mostrado retroalimentación descriptiva. ¿Y por qué si es la A? Porque le dice que se imaginen cómo serían los patitos. Muy bien, esta imaginación le da libertad. Muy bien, maestra Jenny, muy bien, maestra Connie Maricielo. ¿La respuesta cuál es? La A. Porque dice aparte experimentar libremente. La libertad, la autonomía son palabras clave para educación inicial en sus casuísticas. Y terminamos con la última preguntita de Ascenso 2021. Los niños del aula de 5 años quieren presentar una danza para el Día de la Madre. En el momento inicial de la preparación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer la expresión corporal de los niños? A ver. La B se va, maestro. Conservamos la A. Ah, conservamos la A, muy bien. Y la C también se va. Uy, ¿por qué eliminas la B? La B. Porque dice... Porque les va a enseñar a realizar los movimientos también. Uy, muy bien, maestra. Retroalimentación descriptiva. Y le está restringiendo la autonomía. Ya, ahora sí. ¿Y qué pasa con la C? Se va la C y la respuesta es la A. También, ellos... ¿Pero por qué? Indicándole los desplazamientos. Lo están indicando ahí, cómo lo debe hacer. Ah, retroalimentación... descriptiva. Así sale como jugando, ¿no? Y la A, ¿por qué sí es? ¿Por qué sí es la A? A ver, explíquenos, maestra. A ver, muy bien. Pedí a los niños que se sienten en diferentes lugares. Ya. Ojo, vamos viendo acá cuando ellos están haciendo estas acciones... Vamos viendo cómo se desarrolla la corporalidad. Luego, decirles que escuchen la música. Dime, ¿la corporalidad también tiene que ver con los sentidos o no? Claro. Sí, sí. Y encima, aparte de que escuchan y que se han sacado los zapatos y las medias, van a bailar como gusten. Y palabra clave es gusten, que les gusta, actividades que les gusta, o toda acción que les gusta, palabra clave. ¿Quién ganó por goleada? La A. La A. ¿Por qué? Eliminamos las otras. Uy, ¿dónde está? Eliminamos las otras, ¿gracias a qué? A la retroalimentación descriptiva que se va. Y hemos marcado la A, porque además tiene todas las palabras clave para expresión corporal y mayor libertad. Porque ahí dice como gusten. La respuesta es la alternativa A. Muy bien, maestra, muy bien. Entonces, esto ha sido, a partir de la siguiente semana, como ya hemos terminado todos los ejercicios de comunicación, vamos con personal social. No se preocupen, porque en algún momento del sábado o de un domingo voy a hacer nivelación de solamente especialidad inicial.
Porque si se han dado cuenta, estoy nivelando más que todo de aspectos generales, ¿no? Pero no se preocupen, voy a programar bonito nivelación de inicial, donde hemos hecho las primeras semanas lectura, hemos hecho escritura. A partir de la siguiente semana, en las clases, en agosto, vamos a hacer personal social, luego vamos a hacer cuna, luego ciencia y tecnología, y finalmente matemática, ¿sí? No se preocupen, no se preocupen, va a alcanzar el tiempito, porque todo esto termina a fines de septiembre. ¿Y qué voy a hacer después de fines de septiembre? En octubre voy a hacer nuevamente una repetición de todo lo que hemos hecho en esos 3 meses. Pero ¿sabes cuál es el problema? Y les digo así muy sinceramente a los maestros que todavía no se han inscrito. ¿Qué pasa en el mes de octubre? En el mes de noviembre. Todo el mundo quiere y todo el mundo... Avance, profesor. Profesor, ya quedó claro. Avanza. Profesor, ya los demás profesores deben entender que vean la grabación. Uy, qué feo. Pero así va a pasar en octubre, ¿no? Son egoístas. Ah, pero mejor ahorita, con calma, con paciencia, ¿sí o no? Claro, ahorita, ¿no? Pero los maestros no entienden, pues quieren matricularse una semana antes y con razón se estresan, pues. Vean estas preguntitas, ¿ya? Siempre vean los códigos, van a internet, ponen el código y ahí debe salir la respuesta. Uy, acá no funcionó. Bueno, el examen de ascenso sí está en internet, ¿ya? Vamos a ponerle, me quedo con la sensación de que no. Ah, acá esta vez le tuve que poner las comillas para que me salga la frase. Examen de ascenso 2021. Hemos hecho estas alternativas. ¿Ah? Por ejemplo, mira, para terminar ya. Hemos hecho, a ver, el ejercicio 4. Sí lo hemos hecho, ¿ven? A ver. Ahí está. Muy bien. Expresión corporal. Dime, ¿hemos hecho o no hemos hecho una pregunta de ascenso? Sí, 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 sí. ¿Ven? ¿Sí o no? Ya están en nivel de ascenso, ¿eh? Que son el mismo tipo de preguntas que de nombramiento inicial. Cuando quieran repasar, solamente repasen de los exámenes anteriores. ¿Ya? Listo, maestros. Muy bien, ahora sí, nos vemos. Tengo que mandar el enlace porque los maestros ya están pidiendo el enlace para las 9 de la mañana. Pero si no pueden a las 9 de la mañana la nivelación de conocimientos pedagógicos, lo voy a volver a repetir. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. ¿Ya? Siempre repeticiones. Ah, y las maestras que me preguntan, ¿esta clase de inicial cuándo se repite en la noche? En la noche se repite los días domingos. Los días domingos en la noche de 8:30 a 9:30. Igual me voy a mandar la grabación, no se preocupen. Muy bien, maestras, ahora sí. Nos vemos. Chau, chau. Gracias por su participación. Gracias, nos vemos. Gracias a usted. Hasta más tarde. Gracias, feliz maestro. Feliz 28 para todos. Feliz 28 para todas. Muy bien, cuídense. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Muy bien.